La Universidad Politécnica de Valencia y Consum han ampliado su colaboración por otros 3 años. La cátedra Consum, una de las más antiguas de la UPV, fue creada el 28 de mayo de 2007. Per a Consum ha sigut molt positiva, evidentment. Hem desenvolupat projectes que són claus per al desenvolupament empresarial de Consum i que ens han vingut molt bé per a desenvolupar camps que per a nosaltres són importants. I han tingut bon èxit i bona aplicació, que és el fonamental. Adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y al Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia, persigue el desarrollo de actividades de formación, divulgación e investigación. Dentro del ámbito del marketing, básicamente estamos trabajando en 2 áreas. Por una parte, con Google Maps, estamos colaborando con ellos para ver cómo aumentar la visibilidad de los supermercados, deducir a ver qué factores hace que el algoritmo haga las tiendas más visibles. Eso es extrapolable a cualquier sector, pero bueno, esto estamos haciendo específicamente con supermercados. Y luego hemos iniciado una línea que es de la calidad de las frutas. Para ello se está trabajando en un proyecto de carácter multidisciplinar que incluye al departamento de marketing y a los de tecnología de los alimentos y producción vegetal, con el objeto de analizar desde un punto de vista sensorial, instrumental y de neuromarketing cuál es la preferencia del consumidor. Hemos formado a catadores expertos porque el análisis sensorial se hace a través de catadores. El análisis instrumental que nos hace el Departamento de Tecnologías y Alimentos, que colabora en el proyecto, pues es una temática que ya está más trabajada, y ahora este año ya empezamos a sacar resultados de instrumental, de sensorial, y vamos a empezar con neuromarketing, medir el efecto que hace la fruta en el consumidor de una manera inconsciente. Asimismo, en estos 12 años de cátedra se han convocado becas y premios, se han organizado conferencias, seminarios y talleres, también prácticas. Necessitem l'impuls de la gent jove i de la gent jove formar perquè aporten una nova perspectiva que el que fa és que, combinant bé les dues coses, ens fan avançar a un ritme que ens du al ritme que aporta la societat. En la actualidad, Consum, que nació en el año 1975 como una cooperativa de consumo, dispone de una red comercial integrada por más de 600 supermercados, una plantilla cercana a las 10.000 personas y está presente en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía. Nosotros en el 2020, los objetivos que hemos marcado es continuar creciendo al mateix ritme que estem fent, porque realmente som de les organitzacions que més està creixent del sector, és a dir, en això es donem satisfets, i de l'altre mantindrem sempre en els nostres principis fundacionals, en la que les persones estan en el centre. Les càtedres són la herramienta més adequada de formalitzar una col·laboració qualificada, àmplia i duradera entre la universitat i l'empresa. Ayudan a potenciar las relaciones de la UPV con el entorno socioeconómico e incrementar la oferta de actividades.